creo que cambió mucho del guión, de lo que tenía en el guión, allá el proceso de edición, el proceso editorial. En el guión tenía como muchas cosas muy claras que durante el rodaje se van desgastando y por todo lo que está sucediendo se te pasan. Y creo que fue, la edición se volvió muy, muy importante y los silencios que hay en la película se volvieron muy importantes, y estos silencios alimentados por todo el diseño, por el diseño de sonido. Creo que siempre fue algo muy interesante lo que sucede alrededor, crear una atmósfera y una textura de lo que está sucediendo alrededor de este personaje, que es un personaje que no habla y que simplemente estás con él siguiendo un trayecto que eventualmente lo corromperá. Y creo que el sonido para crear esta atmósfera y esta textura y esta tensión era muy importante. Y realmente fue algo que fue sucediendo durante la edición, ir decidiendo los sonidos que iban a estar sucediendo alrededor de él.